¿Os acordáis de este juego? Pues... pues eso, vamos a empezar a jugar de nuevo esto, este capítulo, porque no tengo ni idea de qué es lo que tenía... que eso, servimos a esto, sí. Vamos a ver qué tal. Bien. Sí. Venga, ten cuidado. No te... un bastón o algo. Espera. Dice la... oh, no, ve, venga, ve. Yo me encargo de esa puerta satánica. Venga. Ah, bien. A ver, tenía que salvar a alguien. ¿A esta es su normal o a esa es su normal? Y sigo pensando. Tengo que actuar rápido o algo así, o no sé, no tengo ni idea qué es lo que tengo que supuestamente hacer. Porque llega un momento en el que tienes que ir muy rápido. Vamos a elegir salvar a esta. Ya que tiene la pistola. Pero no entiendo por qué me morí la última vez. No entiendo. No entiendo nada. Gracias. Vale, o sea, tenía que correr. Verdad. Gracias, menos mal. Vale. Ah, cuántos muertos. Cuántos zombies. Podría ponerme el 2.0, pero no tengo ganas, sinceramente. Bueno, una pena. Por Duoc. O sea, es que tener que elegir a quién salvar exactamente siempre es muy jodido. ¿Por qué he elegido a la chica? Pues, sinceramente, no lo sé. No lo sé ni yo. Creo que porque fue la que me salvó, un poco. No sé, en realidad me ha salvado ahora este señor. Bueno, no sé qué cojones tengo que hablar o qué cojones tengo que hacer exactamente. Pasa, Glenn. ¿Te encuentras bien? No sé qué dicen, pero bueno. Dicen algo de que suscribáis al canal y cosas así. ¿A dónde tienes que ir? No. Sí, podría haber pasado cualquier cosa. No debes correr riesgo. Lo mejor sería, ¿no crees que quedarte? O sea, piénsalo bien. Si es que, Glenn, o sea, es majo y eso. Creo que estás tomando la decisión equivocada. Haz lo que tengas que hacer. Encuentra a tus amigos. ¿Dónde? Maybe. I'd rather make the wrong call and no than make the right call and not.
Respetaré eso, sí. Pero intenta cuidarte, ¿vale? ¿Vale? Al menos. Solo intenta sobrevivir, por favor. Que más muertos no tengo ganas de poner aquí. Listado de muertos que han muerto y que realmente han muerto. Bueno. Ten cuidado, Glenn. Buen viaje para ti. ¿Y yo por qué salvo ese capullo que encima de las pastillas? O sea, mira, no le voy a decir nada porque es que... Hey, kid. Close call back there. No voy a decir gracias. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Hey, about Clementine. Yeah? Earlier I said there's some stuff out there that might screw up a precious little girl like her. You did. Well, I still think that's true. But after what I saw today, I think between you taking care of her and her taking care of herself, you two are gonna be just fine. Okay. Thanks, Kenny. You got it. Vamos a ver si intentamos arreglar al menos a que sea las cosas. Seguro que no, no sé qué puedo decir ya más. Podría intentar solucionar las cosas con ese hombre satánico. Con el que me ha dado un puñetazo, coño. El que tenía mal. El que estaba mal. No sé dónde estará, pero bueno. Deja ir más para acá, pues supongo que a lo mejor no está acá. No sé exactamente dónde está, pero bueno, estará. Ya, puede estar por aquí. Pues sí, dentro de lo que cabe yo también estoy bien. Todo pasó muy rápido. O sea, lo siento por Doug. No, a mí también, sinceramente. Estoy seguro que también me gustó, lo siento. Ok. Te respetaré también eso. Obviamente. Dime. Me preguntará por qué la sabedor. ¿Cómo escogiste? Ambos te amo. Si me escogiste a mí. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it, you know? Sí, ya. Pero sin tener que decidir, no sabría qué hacer. Vamos a ver a niñita. A Clementine. It's all like pow pow pow. I thought Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then... Hey, Duck, you want to cool it for a minute? Okay, sorry. ¿Estás bien? I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed again. No pasa nada. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. It's just a walkie-talkie. It probably wasn't much use to begin with. It wasn't just a walkie-talkie. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad. And now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one, I guess. Lee, come here for a second. Let me go deal with this. Oh, man, Clementine, another thing. What do you want? You like my daughter? She's fine. Fine, huh? Well, just fuck you, Lee Everett. That's right. I know who you are, and I know you're a killer. And you go near my daughter or step out of line once, so will everyone else. I know who you are, and I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Bueno, Hey, Lee,
Iba a intentar arreglar las cosas contigo. My dad would be dead if it weren't for you. That guy Doug is dead. Sí, está muerto gracias a mí, en parte. You can't be like that. You're only one man. Yeah. We're lucky to have you. Bueno, no sé si afortunados o desafortunados. Porque me persigue la mala suerte, jaja. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Pues sí. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Pues podría ser peor, sí. Bueno, este hotel lo conozco, es donde habíamos ido los de Glenn. Pues ya no tenemos tanta luz. Adiós, luz. Tengo un pelo aquí. De móvil. Próximamente en The Walking Dead. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. You fuck with us! Now we're gonna take what we want! There's too many of them! Humanos matando humanos. Ostras. Ya se acaba el episodio 1, supongo. No está mal, no está mal. Vale, estoy 54, dijiste la verdad, sí. Vale, honestidad, ¿a quién salvaría esta cuestión? Dije la verdad más que la mentira. Dijiste la verdad. Elegí a Duck. ¿Nita Kenny o...? Es que, salvar un niño y un adulto prefiere salvar un niño. ¿Uniste a Kenny? ¿Tú defendiste a Kenny? One, sí. Más que al otro imbécil. ¿Le diste la pistola a Irene? Sí. ¿Rechazaste la pistola? Sí, es verdad. Rechazé la pistola y elegí a Carly. Sí. Bueno, este es el Season 1, entonces. Pues entonces empezaré el Season 2, no sé si en este o en el siguiente, o no sé ni cuántos minutos llevo. Pocos minutos. Así que mientras tanto, suscribiros y demás. Voy a cortar y ahora os digo. Pues tengo que comprarlo en ese caso, en vale. No me sé mi tarjeta de crédito, ni siquiera sé cuánto vale. A ver, no sé. No tengo ni idea. No, déjalo. Ay, Dios. Pues eso al final es todo, supongo. Se acaba aquí la serie. Una pena en parte. Porque. Ojalá fueran los otros. Baratos o gratis, al menos también. Joder. Pues eso, no hay nada más que deciros. Y. Nos vemos en el siguiente vídeo, que no sé qué será. Pero nos vemos.